Hola, sean bienvenidos una vez más a este el informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión. Como siempre, cargados de notas de interés y noticias de actualidad. Estamos terminando el sexto mes del año. Por eso reiteramos nuestra felicitación a todos los papás del municipio. Los invito a ponerse cómodos porque estos son nuestros titulares. Continúan las capturas y el cumplimiento del código de policía. Se está presentando suplantación cibernética en el municipio. El caracol africano, un molusco para tenerle cuidado. Se realizan trabajos de adecuación en la Plaza de Mercado y la institución educativa José María Herrán. Los niños que habitan en el edificio rojo se están beneficiando gracias a un corazón generoso. Por estos días se fortalece el deporte de las bielas en Ciudad Bolívar. Bienvenidos a este, el informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión. Continúan las capturas por parte de la policía local a personas indicadas de porte y tráfico de estupefacientes. Además, fue allanada una vivienda en la vereda Samaria donde fue capturada otra persona. Por otro lado, las autoridades están tomando medidas para el Festival Equino que se realizará este fin de semana en nuestro municipio. Seis personas que fueron capturadas por estupefacientes fueron puestas a órdenes de las autoridades. Estas seis personas ya están en el centro carcelario. Igualmente, pues personal de policía judicial, Asijín del municipio, realizó actividad de allanamiento en la vereda La Samaria, dentro de la cual pues, se capturó una persona a la cual fue dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En esta diligencia de allanamiento pues halló una escopeta y un revólver calibre 38. Esta persona de igual forma pues ya fue dejada a disposición de la Fiscalía Seccional acá en nuestro municipio. Siguen las violaciones al Código Nacional de Policía, así lo demostraron los siete comparendos. También el sellamiento de un establecimiento por el alto volumen. Veníamos haciendo varias reuniones previas donde se socializó la norma, igualmente ingresamos establecimiento por establecimiento, le explicamos a los administradores o propietarios de cada establecimiento hasta dónde pues, deben tener el volumen o hasta dónde está permitido. Pues en caso tal de no hacerlo, como ya lo evidenciamos el fin de semana, pues se suspendió la actividad comercial. Recordarles a los administradores y propietarios de ese establecimiento que si se cierran por más de tres veces en el transcurso de un año, se puede cerrar hasta tres meses un establecimiento y posteriormente pues se le da un cierre definitivo para que los dueños, administradores, propietarios de establecimientos públicos que es la queja continua los fines de semana en cuanto al volumen y presencia de menores de edad en estos establecimientos, pues realicen los controles rigurosos para que no tengamos que desafortunadamente pues afectar la parte comercial. La Policía Nacional tiene algunas recomendaciones, como el de no exceder el consumo de licor. Además, por la realización del Festival Equino, hace una solicitud a la Administración Municipal. Solicitamos a la Administración Municipal que nos acompañe o que nos aporte para las actividades de control, sobre todo sobre los animales, de un veterinario que esté de manera permanente con nosotros para que nos certifique si es el caso, si algún equino no se encuentra en condiciones óptimas, pues para proteger también pues, la integridad de estos animales y obviamente pues, de la comunidad en general. Y la recomendación pues, siempre en general, pues si van a salir de sus viviendas, pues por favor pues déjenlas muy bien cerradas, recordarle por favor que, pues, que no haya el consumo de licor y le haga la mezcla con gasolina, o sea, dejen sus vehículos en la casa, las motocicletas en la casa. Nuestro municipio pues, es relativamente pequeño, podemos hacer los desplazamientos a pie, teniendo en cuenta pues, que van a llegar muchas personas que no son de nuestro municipio y pues le podemos otorgar esos espacios para que ellos pues, tengan sus vehículos ahí. Recuerde que el maltrato animal le puede dar prisión. Igualmente pues aprovecho este espacio pues, para sugerir las medidas de seguridad y de comportamiento con ocasión del Festival Equino que se nos avecina este puente de fin de semana. Vamos a tener pues un refuerzo policial importante, ya se realizaron unas actividades con la Administración Municipal para el refuerzo de estos policías. Vamos a estar pues, atentos en los corredores viales, de una forma por recordarle a propios y a turistas lo que es el buen comportamiento, uno, dos, el tener un buen trato hacia estos animales, recordar que el maltrato animal pues, está contemplado como un delito. En caso tal de que se evidencie esta situación, pues estas personas pues, serán dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de maltrato animal. Con el auge de las redes sociales se han incrementado los delitos a través de la web. Uno de ellos es la suplantación de perfiles en las redes sociales, una conducta que en Colombia está tipificada como delito.
Conozcamos el caso de una víctima de este flagelo y qué hacer en caso de ser afectado por los medios digitales. Las redes sociales ofrecen muchas posibilidades para sus usuarios, como interactuar con personas que no están cerca, hacer consultas o demás, pero al mismo tiempo pueden significar un riesgo toda vez que las actuaciones diarias que allí se hacen públicas están expuestas a personas inescrupulosas que se valen de estas para hacer daño. He sido víctima de suplantación de identidad. ¿De qué se trata esto? De que en las redes sociales cogen una foto de mis perfiles que mantengo en Facebook, en WhatsApp o en Messenger, lo copian, lo pegan a un número X, ¿ya? Y de ahí empiezan a interactuar con, como si fuera el comisario de familia. Me dicen que empiezan a hablar en nombre del comisario y a ofrecer dinero a cambio de fotografías o videos pornográficos. Ante esta situación, el comisario de familia se ve en la necesidad de instaurar una demanda ante las autoridades pertinentes. Que esto está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se siga aumentando esta práctica, que inclusive hay otras personas que aquí en el municipio también han sido víctimas. Desde ya les informo a la comunidad que se están adelantando las investigaciones con el fin de dar con la persona que está realizando la suplantación. La normatividad sobre delitos informáticos está estipulada en el Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000. Primero, la suplantación como delito va encaminada a que se haga una indemnización a la víctima, en este caso a mí como persona, como Juan David Agudelo, pero como funcionario público, comisario de familia, ya. Y también tiene otra parte adicional que si logramos o si la fiscalía por medio de sus entes investigadores logra detectar quién es la persona que está detrás de esta forma de engañar a las personas, también puede ser privado de la libertad. Primero que todo, desde el hecho de compartir las fotos genera una conducta ilegal y que genera una sanción, genera una medida. Entonces, esto desde ya tiene una pena que va desde los 8 a los 12 años y tiene el agravante cuando es en casos con menores de edad. De ahí tenemos también en cuenta que suplantar a una persona con el fin de obtener ese tipo de material fotográfico es un agravante. Entonces, es muy importante que al momento de que este comportamiento se presente, denunciar de forma inmediata. Algunas recomendaciones para prevenir ser víctima de delitos informáticos: abstenerse en todo momento de hacer o de cometer este tipo de conductas, de enviar fotos, de enviar videos, de primero cerciorarse con quién están hablando, cuál es la persona la que les está en ese momento solicitando ese contenido. En caso de conocer un delito web, puede hacer la denuncia en el CAI virtual de la policía en la página web www.ccp.gob.co. Hace algunos años llegó a nuestro país el caracol gigante africano, que según las autoridades es peligroso para los animales, las personas y los cultivos. Pero ¿qué hacer para mitigar la proliferación de este molusco? Aquí algunas recomendaciones. No es para generar alerta o pánico, simplemente es para entender que es una especie introducida, que no es nativa, que no es de nuestro ecosistema, pero que dándole un tratamiento adecuado, un protocolo, digamos, muy básico, pero que también nos da garantías tanto para la salud de la persona como del ecosistema, no vamos a tener ningún problema. Es una especie que se reproduce, digamos, de manera considerable, exponencial, que consume de todo, plantas, consume material en descomposición, heces de roedores y demás. Por eso es que en algunos casos pues, se ha considerado que es, digamos, transmisor de algunas enfermedades porque tiene unas bacterias patógenas que puede en algún momento, cuando hay contacto directo con la baba de este caracol, sea por medio de los alimentos o que una persona lo manipule de manera directa sin protección, pues puede asumir un riesgo importante de contraer una infección. Este es un molusco que se reproduce muy extensamente. En 3 meses puede poner 90 huevos. Estos huevos eclosionan en 20 días. Y necesitamos que la comunidad también tome acciones, que los recoja si los ven en las casas, que no deje la basura tirada. Este es un foco. Cuando hay basura hay caracoles, entonces necesitamos que la comunidad tome acciones para que no deje la basura tirada en las riberas de los ríos, en los patios, en los jardines, recojan estas basuras que
este es el alimento que está generando una expansión del caracol en nuestro municipio. También los que quieren controlar de manera química, se les recomienda que pueden echar molusquicida. Esto es un producto que lo venden en cualquier agropecuaria, leer muy bien las recomendaciones para que no se vayan a afectar los niños o las mascotas y tampoco la persona que los está echando. Después de identificarlo, tener la protección correcta, lo ideal es recolectarlo, llevarlo hacia una vasija con agua, donde a través de una solución salina o echándole simplemente sal o cal en un balde con agua, se sumergen los caracoles. Allá, una vez sumergidos, se pueden dejar durante un tiempo de 5 horas. Luego de 5 horas se hace una fosa en el suelo, lejos de una fuente hídrica para no ir a contaminar las fuentes hídricas. Allá se entierra, se le vuelve y se le echa cal y se hace ese control manual de esa forma. Entonces es un protocolo muy simple que cualquier ciudadano lo puede realizar en su casa, en el patio de su casa, en los cultivos, donde tenga la presencia del caracol. Le cuento a la comunidad que la administración municipal, con la unidad agroambiental, el equipo de salud pública y diferentes instituciones, se ha vinculado para realizar jornadas de recolección de caracoles en diferentes puntos de nuestro municipio. Recordemos que el caracol gigante africano es una plaga que viene desde Brasil, que hace muchos años está acá en nuestro municipio. Hemos tomado acciones, pero necesitamos de la comunidad para bajar los niveles de infestación de esta plaga. Ese caracol es demasiadamente invasivo, incluso por la Organización Internacional de Conservación de la Naturaleza ha sido reportado como una de las 100 especies más invasivas en el mundo. ¿Por qué? Porque él no solamente ataca ecosistemas, puede atacar humedales, puede atacar cultivos agrícolas, puede atacar plantaciones forestales, entonces causa daños en el ecosistema, aparte del riesgo que se tiene con la salud humana, con la salud animal y vegetal, lógicamente. Se le recomienda a la comunidad estar pendiente de esas jornadas de recolección para que nos acompañen. Esto es una lucha que tenemos que dar todos, no solo las instituciones, sino la comunidad. Y recordarles que con las manos protegidas, para que no se afecte la salud de las personas que estén en ese momento recogiendo. Por estos días en la Plaza de Mercado y en la Institución Educativa José María Herrán se están realizando algunas remodelaciones. Estas dos obras tienen un costo de más de 1.000 millones de pesos. Entre las obras que realiza la Administración Municipal están las mejoras en la Plaza de Mercado en la parte del techo. Es un contrato que contempla el mantenimiento de la cubierta y una adecuación acá en el Palacio Municipal. Tiene un valor de 244 millones, que los cuales en el 100% fueron financiados por el municipio. En la Institución Educativa José María Herrán se adelantan trabajos de ampliación y remodelación con un valor de 1.000 millones de pesos. De los cuales la cofinanciación la dio la gobernación con 900 millones de pesos y el municipio aporta 100 millones de pesos. Allá se van a demoler unas aulas y se van a construir 4 aulas nuevas, cumpliendo con toda la normatividad vigente. En la parte administrativa se va a hacer cambio de la cubierta y en otras zonas del colegio se va a hacer el tema de pintura, cambio de pisos, de puertas y ventanas y algunas redes eléctricas e hidrosanitarias que están en mal estado. Llevar momentos de bienestar a los niños del sector El Manzanillo en los edificios rojos o en otros lugares del municipio es una misión que tiene Stephanie Celis junto a otras personas de la comunidad. Por medio de actividades recreativas, algunas personas lideradas por Stephanie Celis se vinculan con los habitantes del Manzanillo, quienes se congregan para pasar un rato agradable cada 8 o cada 15 días. Venimos desde un proceso desde hace más o menos un año y 8 meses, de un acompañamiento con esas familias, no solamente en la parte recreativa, sino también psicosocial. Esta labor no la hacemos solamente aquí en el edificio rojo, sino con un grupo de amigas. También nos desplazamos hacia varias veredas de acá del municipio, llevarle la piscina a los niños, refrigerios. Esta es una oportunidad para que los niños aprendan a convivir por medio de la recreación. Sí, como más que todo recreación, sacar a los niños más chiquitos de esos, de la droga y todo eso, de que ellos crezcan humanamente y alejados del vicio. Hay que cogerlo desde chiquito y enseñarle así la recreación. Y sobre todo cuando hay niños que tienen conflictos, o sea, tienen problemas entre sí, no la van, así ella nos
colabora para que sigamos, pues no estemos así en contra. Entonces nos ayuda a mejorar la convivencia en el edificio y eso también ha ayudado mucho en todo, pues en todas las reglas y las normas que hay acá y los con la convivencia. Todas esas actividades se hacen con el fin de que esas personas tengan otras oportunidades, que cambien quizás su rutina, que cambien la manera de pensar. Ahora que fue entregada la cancha sintética, se hace más fácil la integración de los habitantes de ese sector. No, ella lleva atacaditas viniendo, y no que como no teníamos la cancha pues para participar en los programas, que actividades que ella hace, necesitábamos la cancha. Entonces ya que tiene la cancha disponible, ya viene más de seguidito aquí cada 8 días o cada 15 días viene a integrarse con los niños. Si alguien desea unirse a esta labor, puede contactar a Stephanie. Que me ubiquen por redes sociales, que acá hay muchas necesidades también de esas familias y con cualquier aporte que nos hagan podemos hacer muy felices a todos estos niños y niñas. Pueden encontrar en el Facebook como Estefa Celis Sal y en el celular 313-798-4645. Hay muchas maneras de contribuir y de hacer feliz a un niño. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre me han apoyado cuando hago las actividades con los refrigerios o con transporte o con cualquier cosa que me puedan servir. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá compartiendo estas actividades tan lindas y espero que nos sigan acompañando. Pues agradecerle a ella, que Dios la bendiga, que mi Dios le pague por todo lo que hace por los niños de acá del Manzanillo, y esperamos que siga mejor a sí mismo y que no nos la vayan a cambiar. Que gracias por todo lo que nos ha ayudado, pues porque también con ella hemos logrado hemos aprendido muchos valores y pues sí. Estas obras se suman a las realizadas desde las instituciones y contribuyen a la generación de comunidad. Ciudad Bolívar es un municipio que se ha destacado a nivel nacional e incluso internacional en el ciclismo. En el informativo hemos tenido la oportunidad de conocer el proceso de Juan Carlos Jaramillo. Hoy en día, este joven hace parte del equipo profesional Coldeportes Área Metropolitana CENU. Veamos. Juan Guillermo Jaramillo sigue dando de qué hablar en el ciclismo nacional, esta vez mejorando su capacidad en las competencias, las cuales han traído a su carrera experiencia y muchos deseos de mejorar. Pues en el equipo Coldeportes soy relativamente nuevo, pues ese es mi primer año profesional, ha sido un año de mucha experiencia en estos primeros meses, de correr con personas de mucha experiencia que me llevan 10, 12 años. Al principio de año estuve corriendo la Vuelta al Valle, en 5 etapas obtuve 3 top 10 con gente que ha corrido en Europa, en Estados Unidos, entonces me sentí muy satisfecho. Después competí en la clásica Anapoima, era una carrera con mucha subida, tuve buenas sensaciones, llegué en las primeras etapas con los de adelante, ya en una etapa fui muy combativo, estuve en la fuga, que estar en la fuga representa un gran desgaste y ya teníamos una subida por delante de 60 kilómetros, todo subiendo, de los que pude llegar eran casi que 200 corredores, pude quedar en el puesto 40, entonces para mí en mi primera participación en una carrera de tanta subida fue un buen balance y ya teníamos todo para las miras a la Vuelta de la Juventud, que era una carrera muy importante este año. Nos habíamos preparado muy bien en el sentido de que nos cuidamos comiendo, entrenando, la recuperación había sido excelente, reconocimos las etapas, pero lamentablemente la carrera fue en el llano, y en Villavicencio, en los Llanos Orientales, y el primer día tuvimos una caída llegando. Bueno, se levantó la moral, al otro día lo intentamos, lo hicimos muy bien, pero otra vez alguien de otro equipo se nos atravesó, nos tumbó. El entrenamiento de Juan Guillermo representa para él y para quienes practican este deporte un enorme sacrificio, pues la constancia es fundamental para no perder el nivel. Pues mira, el entrenamiento, el año se divide como si fuera una universidad, como en 2 semestres. Entonces, nosotros entrenamos, hicimos caras de preparación con mira esta Vuelta a la Juventud, pues que el resultado ya se los comenté. Ya después de esto hubo un descanso, pero un descanso no es base de la bicicleta, un descanso es hacer entrenamientos más cortos de 2-3 horas de gimnasio, piscina, así, pero hay que seguir entrenando. Mucha gente me pregunta que si
uno tiene vacaciones. Pues ojalá, uno siempre le toca responder por ese entrenamiento, todo lo que nosotros hacemos hay que notificarlo. Entonces por el momento se descansa, pero es como bajar las cargas, entrenar un poco más suave y para ya recargar energías para ese segundo semestre que vienen competencias muy buenas. No siempre el triunfo acompaña el desempeño de este ciclista. Sin embargo, el deseo de correr nunca se separa de él, siempre buscando lo alto del podio. Yo siempre he dicho que la disciplina es la clave. Muchas veces usted dice, no, es que los otros son mejores que yo, me están ganando y todo. Pero hay una cosa que uno, de persistir, es que le gana, es que empieza a mostrar resultados. No, un saludo a toda la comunidad subbolivarense, gracias por estar pendiente de uno. Uno muchas veces quiere tener grandes logros y pues para el municipio y todo, hay veces se dan y todo, pero tengan confianza en que uno viene trabajando bien para llegar muy lejos. Y siempre trato de todas las personas que me ayudaron, siempre saludarlas, porque para mí la humildad es algo que debe tener toda persona y que nunca se debe perder, siempre. Otras carreras en las que compitió recientemente Juan Guillermo fue una clásica en Valledupar. En esa carrera compitió solo, ya que su equipo no lo acompañó por cuestiones de calendario y ocupó el quinto puesto. El pasado domingo se realizó la travesía a dos ruedas, una iniciativa de la Administración Municipal y organizado por el grupo MTV a dos ruedas. Este evento contó con la participación de más de 250 deportistas del departamento. El pasado 23 de junio se realizó en Ciudad Bolívar la Travesía de Dos Ruedas, un evento ciclístico que contó con la participación de más de 250 deportistas oriundos de diferentes municipios de la región y la zona metropolitana. Asimismo, busca convertirse en una tendencia a institucionalizarse para que más personas se unan a esta práctica del mountain bike. A ver, esta es una idea del alcalde de generar esta travesía cada año, volverla institucional. Porque por una parte yo soy de Ciudad Bolívar y me encanta pues traer turismo a nuestro municipio. Te la vamos a poner cada año. Los participantes se mostraban muy a gusto con el trayecto, el cual tuvo lugar en una vereda del municipio y contó con 47 kilómetros, 20 en ascenso y 27 en descenso. Esta primera travesía que realizó el equipo a dos ruedas en compañía del tío, me parece una experiencia súper chévere para compartir en familia y además para hacer ejercicio. No, excelente hermano, ojalá se hicieran, pues de todas maneras que han hecho muchos eventos y aquí funciona, pues lo que en otros pueblos de pronto casi no... Es primera vez conociendo el pueblo, muy agradable, nos ha impactado mucho el gentil, la gente, muy, muy formal. Este es un deporte con un carácter muy recreativo, se puede disfrutar en familia y ayuda a mejorar su condición física. Bueno, la primero que se unan al mountain bike, para que empiecen a montar en bicicleta, es un deporte muy sano. Y lo segundo, que vengan y conozcan el municipio de Ciudad Bolívar, que es un municipio muy hermoso y la gente muy amable. A los jóvenes que emprendan desde ya a tomar el ciclomontañismo como un deporte para alejarse de la drogadicción, de las calles,
cojan una vida saludable, que es el ciclomontañismo, que nos lleva a conocer lugares hermosos que nunca, nunca nadie ha visto. No, que se vinculen diario, que hayan estos eventos, que se vinculen, que, mejor dicho, esto es el deporte de salud, la bicicleta, mejor dicho, la bicicleta es una adicción. En el evento participaron ciclistas de los municipios de Támesis, Jericó, Valparaíso, Hispania, Betania, Andes, Jardín, Salgar, la zona metropolitana, entre otros. Todos ellos se llevaron una gran experiencia deportiva y un bonito recuerdo de la calidad y la calidez de Ciudad Bolívar. Con motivo de las fiestas de la piedra llevadas a cabo en el corregimiento San Bernardo de los Farallones, se realizó un ciclopaseo con el fin de vincular a los amantes de la bici a este evento. En el marco de las fiestas de la piedra del corregimiento San Bernardo de los Farallones, se realizó un ciclopaseo en el que participaron diferentes ciclistas del municipio, todos con el deseo de disfrutar un buen rato y un buen paisaje. Nos quedamos muy complacidos también con la asistencia hoy en el ciclopaseo. A pesar de que teníamos también la travesía, pero igual una muy buena convocatoria. El corregimiento es rico en turismo ecológico y el calor de su gente recibe a todos quienes deseen vivir una experiencia única. Bueno, para mí es muy importante porque es, digamos así, como atraer la gente. Este es un sitio turístico, un pueblo es pequeño, pero tiene muchos puntos, tiene hacia la bahía, tiene el Coliseo. Tiene un charco muy bonito que la gente le encanta, para arriba hay unos charcos naturales muy lindos, unas cascadas muy bonitas también. Entonces, para mí es muy importante la fiesta de las piedras porque hace que la gente, atrae a la gente a que conozca nuestro corregimiento. Es una ruta exigente, propia para quienes les gusta el mountain bike. Me fue súper bien en el ciclopaseo. No, y estas actividades muy ricas, muy buenas, porque a mí me parece que son importantes, sobre todo para incentivar a los jóvenes que no estén pues por ahí como, digamos, de alguna manera sin oficio en la calle, y sobre todo ahora en este tiempo de vacaciones. Entonces son muy importantes este tipo de actividades para mí. Este ciclopaseo hizo parte de las diferentes actividades realizadas en las fiestas de la piedra, entre ellas la cabalgata al corregimiento y los shows musicales. Así hemos llegado al final del informativo. Los espero la próxima semana para que se sigan enterando de la actualidad de nuestro municipio. A continuación, quédense con el Canal 4 y todos los contenidos que tienen preparados para todos ustedes. Me despido con esta frase. Pero los ojos no siempre ven. Hay que buscar con el corazón. Dios los bendiga y hasta pronto.